El frente frío número 33 avanzará hoy hacia el norte y el noreste de la República Mexicana, y en interacción con una zona de inestabilidad ubicada en Nuevo León, provocarán lluvias fuertes con actividad eléctrica y posible granizo en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. Además se prevén de vientos fuertes con rachas superiores a 60 km/h, km/h, y posibles torbellinos o tornados en dichas entidades. Se esperan lluvias con intervalos de chubascos en sitios de San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas, y lloviznas aisladas en Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para la mañana de este sábado se estiman temperaturas de menos 5 a 0 grados Celsius en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Mientras que durante el día, oscilarán entre 40 y 45 grados Celsius en la franja costera de Sinaloa, Nayarit, Guerrero y Chiapas, y entre 35 y 40 grados Celsius en Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca. En el pronóstico por regiones, el SMN indicó que la península de Baja California registrará cielo medio nublado, ambiente templado a lo largo del día y vientos del oeste y noroeste de 20 a 35 km por hora. El Pacífico Norte mantendrá cielo medio nublado, ambiente templado durante el día y viento de dirección variable de 20 a 35 km por hora, con rachas de 50 km por hora en el Golfo de California y costas occidentales de Sinaloa. Para el Pacífico Centro se estima cielo parcialmente nublado, lloviznas aisladas en Michoacán, ambiente cálido y viento de dirección variable de 15 a 30 km por hora. El Pacífico Sur mantendrá cielo medio nublado con intervalos de chubascos y actividad eléctrica en Oaxaca y Chiapas. Ambiente caluroso a lo largo del día, principalmente en zonas costeras, y viento de dirección variable de 15 a 30 km por hora. En el Golfo de México se espera cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales fuertes en Tamaulipas e intervalos de chubascos en Veracruz. Ambiente caluroso a lo largo del día y viento del sur y sureste de 20 a 35 km por hora con rachas mayores a 60 km por hora en Tamaulipas. La península de Yucatán presentará cielo parcialmente nublado, potencial de chubascos dispersos en la región. Ambiente caluroso a lo largo del día y viento del este de 20 a 35 km por hora. En la mesa del norte predominará cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales fuertes en Coahuila y Nuevo León, además de intervalos de chubascos en San Luis Potosí. Ambiente cálido a lo largo del día,
Viento de dirección variable de 25 a 40 km por hora, con rachas superiores a 60 km por hora y posible formación de tolvaneras en Coahuila y Nuevo León. El pronóstico para la mesa central indica cielo medio nublado con intervalos de chubascos con actividad eléctrica en Puebla y lluvias dispersas en el resto de la región. Bancos de niebla matutinos dispersos en zonas montañosas, ambiente templado a lo largo del día y viento de dirección variable de 15 a 30 km por hora.